La atención médica a enfermedades mentales en México se ampliará con la incorporación de ese servicio al Seguro Popular, señaló el secretario de Salud. Incluir los 10 principales trastornos de salud mental y sus intervenciones más costo-efectivas en el catálogo de servicios de Seguro Popular es una de las metas que tenemos. También las acciones de promoción y prevención en el 60% de las unidades de atención primaria y en el 80% de los hospitales psiquiátricos. Al inaugurar el simposio sobre estrategias de atención psiquiátrica, Córdoba Villalobos subrayó la necesidad de modernizar la atención psiquiátrica en el país. Por otra parte, el secretario de Salud consideró que las guarderías subrogadas por el IMSS deben seguir operando a través del sistema de licitación. Finalmente, lo que importa es que si existen guarderías subrogadas, se den como se ha estado haciendo por licitación. Para México al Día, Angélica Melín.